La calle Savile Row de Londres es sinónimo de moda para caballeros. James Slater abrió aquí su negocio hace 14 años. Antes se dedicaba a la banca y ahora vende trajes a medida. Le iba muy bien hasta que llegó la pandemia. Nuestra facturación se desplomó posiblemente en un 80%, pero ahora nos va increíblemente bien. Con los confinamientos, a todo el mundo le cambió el físico. Unos aprovecharon para ponerse en forma. Otros la perdieron holgazaneando y pidiendo comida a domicilio por no tener nada que hacer. Que a los clientes les haya cambiado el físico es un estímulo para la moda, puesto que ahora todos necesitan prendas nuevas. James Lita tiene más trabajo que nunca. Además, después de meses de teletrabajo, todos buscan atuendos más informales y cómodos. Si por la mañana me pongo un traje oscuro, es muy sencillo. Pero si elijo una chaqueta, tengo que combinarla con unos pantalones y unos zapatos. Tendrás que pensar más y tu sastre tendrá más trabajo. Y se busca lo colorido, como este batín de seda y terciopelo. Esto causa furor. El joven empresario Marcus Davis se imagina perfectamente acudiendo con esta ropa a sus reuniones de negocios. Durante la pandemia todo se volvió más informal, más divertido. Esta es una manera de expresar mi estilo de un modo menos formal. Aun llevando camisa y corbata, esto te da un toque especial. Aunque son pocos los valientes que se aventuran a salir con una bata tan llamativa, lo cierto es que en el centro de Londres apenas se ven ya trajes oscuros. Este verano, el gentleman inglés se decantó por un estilo más relajado. Y se debe a las ansias de libertad, según el bloguero de moda Alex Vetkovich, y a la esperanza de haber dejado atrás las restricciones. Son malos tiempos para el traje de negocios, pero a la vez ocurre algo interesante. Y es que si los hombres ya no tienen que llevarlo como uniforme, pueden usarlo para expresarse. Lo que vemos en Londres en el último año y medio es que el traje dejó de ser obligatorio para ser un accesorio que refleja un estilo de vida. Hoy los trajes se eligen con mucha más convicción, como Zachary Freud. Él encargó para su boda un smoking a medida, lo más tradicional. Todos los invitados varones deberán vestir uno. Para una ocasión especial, a la gente le gusta ir elegante y pensar lo que se va a poner. Así pues, James Slater no tiene que preocuparse por la supervivencia de su negocio. El traje nunca morirá. Siempre habrá una ocasión para llevarlo, sea una entrevista de trabajo o una boda. Un caballero nunca va demasiado bien vestido. Si en una fiesta soy el único con chaqueta, siempre me la puedo quitar. Pero no hay nada malo en ser el mejor vestido. El caballero inglés sigue queriendo vestir bien, pero ahora busca ampliar su repertorio y su paleta de colores.